por supuesto, en representación de nuestro pueblo. Entendíamos que teníamos una deuda de gratitud con el colectivo de los sanitarios. Han sido y siguen siendo a día de hoy, pese a que ya podemos salir a los bares, vamos a las playas, podemos ir tranquilamente a las tiendas, siempre con las medidas de seguridad y siempre teniendo en cuenta todas las medidas de protección. Pero el colectivo de los sanitarios ha estado antes, durante y después. Por eso creíamos que era necesario, que era un deber moral que teníamos, al menos desde este humilde ayuntamiento, el de hacer un reconocimiento público, como digo, a este colectivo que en muchos casos ha dado hasta su propia vida. Tenemos la suerte en Paimogo de tener un amplísimo número de hombres y de mujeres que por vocación han decidido libremente y voluntariamente dedicar su vida a los demás. Ser sanitario en el estatus o desde la categoría que representen entendemos que es un servicio público con todas las letras porque, como digo, y durante esta pandemia yo creo que nos hemos dado cuenta, han expuesto sus propias vidas, incluso las de sus familiares. Se me ocurren nombres como Rosario Morón, Manoli Baltasar, Cinta Cabaco, Candelaria Gutiérrez, Lola Agustiño, José Rodríguez, Consuelo Fernández, María Núñez, Angélica Márquez, Mari Carmen Martín, Ana María Gómez, Nuria Rodríguez, Manoli Domínguez, María José García, María José Morano, Juan Antonio Ponce, Loli Macía, Miguel Fernández, Alberto Fernández, Miguel Fernández Hijo, María Antonia Márquez, María Matito, José Pérez Lumbrera, Maribel Moriña, Juan Santo, Milagros Domínguez, Fátima Morón, Dolores Díaz, Loli González Baltasar, Manoli Ponce, Juana María Ponce, Manoli González, Pepa Marín, Quinita Espejo, Poli Márquez, Manuel María Márquez, Antonio Barrio y nuestro siempre recordado José Santo. Todos ellos se dedicaron, como digo, a la insigne labor sanitaria y, como digo, en este último año que para todos ha sido absolutamente novedoso, era una situación a la que nos enfrentábamos la sociedad, las instituciones, pero sobre todo el colectivo sanitario y la sanidad pública, esa joya de la corona que tenemos que seguir luchando por mantenerla, que no nos la toquen, porque gracias a esa sanidad pública y a esos excelentes sanitarios, profesionales, que se han dejado la piel, pues hoy tenemos, la mayoría de los que estamos aquí creo que ya estamos vacunados, con una, con dos dosis, y bueno, pues a día de hoy siguen realizando esa labor encomiable y, como digo, de infinita gratitud desde los pueblos, desde las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Paimogo, y yo creo que desde cualquier sector de esta sociedad, no solamente en España, sino, como sabéis, a nivel mundial. Yo quiero que le dediquemos a todos ellos un calurosísimo aplauso. Ya nadie aplaude a los sanitarios. La cita diaria en ventanas y balcones se disipó con el paso del tiempo y parece que nadie se acuerda del ingente trabajo diario que los profesionales sanitarios llevan a cabo para gestionar esta pandemia, que cumple ya casi año y medio. Sin estar preparado ni tampoco bien protegido, los sanitarios se vieron en la difícil tesitura de hacer frente a la primera gran oleada de contagio, de tener que elegir entre sus pacientes y de exponer su salud, su propia vida. La falta de mascarilla o de equipos de protección individual obligó a la improvisación y médicos y enfermeros y enfermeras tuvieron que fabricarse sus propios EPIs con bolsas de basura.
De esta manera esporádica surgieron los aplausos sanitarios en ventanas y balcones como apoyo a estos profesionales en su guerra cuerpo a cuerpo con el coronavirus. La falta de camas de UCI y camas de hospitalización obligaron a levantar hospitales de campaña como el de IFEMA en Madrid. También faltaron respiradores, pruebas diagnósticas y los protocolos fueron modificándose a medida que la evidencia científica sobre el virus y la enfermedad que causan se incrementaba, generando cierta sensación de caos. La llamada España vaciada fue duramente golpeada durante la primera ola de la pandemia. Sus pocos habitantes vivieron con miedo la situación que les acontecía. Cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma, en Paimogo, localidad del Andévalo más occidental, vivíamos poco más de 800 personas. Durante la primera ola, fueron algunos casos aislados los que salpicaron a nuestra localidad. Ya en la segunda y en la tercera ola, fue cuando se vio la verdadera cara del virus, afectando a casi un centenar de vecinas y vecinos de nuestro pueblo. En la primera línea de batalla han estado luchando con el virus los sanitarios Antonio Feria y Rafael Santo, dos sanitarios de vocación que han ayudado a la población paimoguera a superar el virus. Su labor incesante y su carisma han hecho que el impacto en nuestra localidad de la COVID-19 haya sido el menor posible. Es por eso que en el día de hoy y a través de este humilde documental cargado de cariño, les damos las gracias por toda la labor desempeñada durante este durísimo tiempo de pandemia. Pero ¿quiénes son? ¿Quién es Antonio Feria Morgado? ¿Y quién es Rafael Santos Unino? Los vamos a conocer a través de familiares, amigos y pacientes que juntos ayudaron a superar el coronavirus. Pues ha sido difícil, porque nos hemos tenido, vamos, el mío supongo que el de todos mis compañeros, mi caso, claro, te hablo de mi caso, ha sido muy complicado, ha sido muy difícil porque nos hemos tenido que adaptar, aparte de a una nueva enfermedad que no conocíamos, de la que continuamente había protocolos diferentes y demás, a la forma de trabajar, que la consulta nuestra era una consulta asistencial, presencial. Sin embargo, hemos tenido que hacer prácticamente, sobre todo al principio, la consulta telefónica, cosa muy complicada. Tenemos que saber discernir mucho porque no daba tiempo a atender telefónica y presencialmente en el mismo día, en la misma mañana, el tiempo que se está aquí a todo el mundo. Así que es muy complicado. Hay que tener los cinco sentidos para que no se te escapara nada. Es muy complicado, claro. Mi trabajo en tiempo de pandemia, mucho más, porque los pacientes estaban como asustados, porque es lo normal, ha sido una cosa nueva, entonces lo estaban pasando mal. Y a ese mismo he tenido yo más trabajo, pero bien. Todo lo que se refiere a la enfermería y a los cuidados de enfermeros. El ayudar a la gente y la autorrealización. Ayudar a la gente de forma altruista y de forma egoísta es la autorrealización. Realización por ayudar a la gente también. Creo que lo he comentado antes, pero sobre todo eso, la manera de hacer mi trabajo, que es muy diferente, porque nosotros el contacto directo con el paciente es muy importante, sobre todo en mi caso, es muy importante. Como yo he estudiado y demás, el paciente no solo se oye, se ve. También no es lo mismo oírlo por teléfono que oírlo en la consulta. Se explora, incluso se huele. O sea, que el paciente hay que... Hay otras cosas que se pueden hacer vía telefónica, pero la consulta de demanda de enfermedad clínica, lo suyo es verlo, claro que sí. Pues como te he dicho al principio, era una cosa difícil y nueva, y además con mucho riesgo por la enfermedad esta del virus, y porque ha habido bastantes éxitos. Entonces ha sido diferente al trabajo diario de lo que es la consulta de enfermería,
pacientes crónicos, pacientes diabéticos, es distinto, no tiene mucho más trabajo y además con más riesgo, tanto para el paciente como para el profesional. Me aporta mucha satisfacción y cada día que llevo a mi casa voy más contento por haber ayudado al paciente y a los familiares y por haber en mi día haber decidido estudiar lo que es enfermería. Estoy muy contento. Con 42 años de servicio que tengo, cada día estoy más contento de mi profesión de enfermero. A mí como persona, por lo que te he dicho, la autorrealización de hacer lo que siempre me ha gustado, lo mismo vocacional desde chico, desde que veía los dibujitos del cuerpo humano y esas cosas. Y eso es la autorrealización y el estar a gusto, hacer algo que me gusta. La verdad que es que un trabajo que es fácil, eso, que esté uno a gusto porque él se lucha mucho para conseguir ser lo que tú quieres ser. Pues el trato recibido por parte de los sanitarios, tanto de Antonio Feria como de Rafael, ha sido un trato, una atención genial desde el primer momento, muchísima constancia, mucha atención en mi caso, y genial. Buenísima. De los dos profesionales, cada uno en su estilo, pero buenísima. Muy bien, Antonio muy bien, el médico también. Yo no tengo quejas ninguna, vamos, estupendamente. Pues muy positivo, muy bien. Y hombre, yo me tocó tenerme que ir al hospital, pero los días antes de irme al hospital y una vez que he vuelto al hospital, muy bien, sobre todo el trato de Antonio Feria, la preocupación y de Macarena la farmacéutica. Describe con tres adjetivos calificativos la labor y la profesionalidad de los sanitarios. Pues buena, amable y agradable. Colaboradores, profesionales, disponibilidad. Antonio, porque es el que mayormente se ha preocupado por sus enfermos, por sus paisanos y amigos y enfermos, pues muy empático, mucha preocupación, tordía constantemente llamándote, en fin, calificativo, pues no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero los embarco a todos, porque es que no se quedaría ninguno libre. Pues es fantástico, tener un compañero excelente, trabajador, te ayuda en todo lo que pueda, me ha ayudado mucho aquí en este pueblo, porque yo he llegado, una de las penas que he tenido, he llegado justo con la pandemia, por lo que no he trabajado como se trabajaba antes en este pueblo. Yo llegué en marzo del año pasado, justo cuando acababa de empezar el confinamiento, ¿sabes? Y me ha ayudado muchísimo a la hora, porque es imprescindible en una consulta de primaria, otra especialidad, no sé, conocer al paciente y la idiosincrasia, los antecedentes, que muchas veces no están tan claros en la historia, me ha ayudado muchísimo. Aparte de lo que es las dificultades no médicas, sino de coger el coche y ir a cualquier calle, me ayuda muchísimo, siempre dispuesto a todo y ayudando a la gente. Ha ayudado muchísimo en el plano, por ejemplo, que te he dicho, más administrativo, como el de la citación, eso me ha ayudado muchísimo, la verdad. No me puedo quejar de él. ¿Cómo ha sido trabajar con Rafael? Un gran profesional, un buen amigo y además lo he pasado, como te he dicho, bien, bien en todos los sentidos, como compañero, como profesional y satisfecho un 10, como se suele decir. ¿Que cómo es mi padre como abuelo? Como abuelo, si para nosotros tres es el mejor padre del mundo, para sus nietos el mejor abuelo del mundo. Creo que ahora mi padre está recuperando los momentos que perdió de nuestra infancia, porque tenía mucho trabajo entonces. Él lo que hace ahora es disfrutar al máximo de sus nietos. Le encanta estar con ellos, le gusta jugar, llevarlos a coger huevos al cercado, sentarse con Valentina mientras lee un cuento, revolcarse por el suelo con Lucas y montar a Manuela en la burra. En fin, como he dicho antes, para nosotros es el mejor abuelo del mundo. La pandemia a nivel laboral creo que no ha afectado mucho a nuestro padre, pues su grado de implicación es el mismo desde que yo tengo uso de razón. A nivel personal y sentimental, creo que le ha afectado como a todo el mundo.
muy preocupado por los 37 días que su colega pasó en la UCI y con el alma rota por todas las pérdidas que está dejando este virus. La palabra colapso, cuando se trabaja feliz, creo que no existe. Pienso que ha sabido controlar la situación e intentado en todo momento agilizar los test y las pruebas para controlar que la grave situación que atravesaba el pueblo no fuese a más. Mi padre, hombre, ¿qué os digo de mi padre? Para mí es mi ídolo, ¿no? La persona en la que yo siempre me he fijado para intentar ser como él y, hombre, para mí es, quizás junto a mi madre, la persona más importante de mi vida. Y como calificativo, increíble. No es fácil gestionar las emociones cuando lo que está en juego es nuestra propia salud o la de los que nos rodean. Pero nuestro padre supo aceptar que no tenemos control sobre cada situación y asumió que esto es nuevo para todos. Cuando le comunicaron el positivo, pues se alejó de las tres palabras que acompañan a este virus, que son la incertidumbre, el miedo y la culpa, para adoptar una actitud responsable, que era lo que la situación requería. Hizo lo propio del momento, aislarse, pero a pesar de ello, todo fue muy llevadero, porque recibían muchas muestras de cariño de la gente. Lo iban a visitar a casa, le mandaban dulces, le mandaban mensajes, preguntaban por él. Para la familia que estábamos lejos, que no vivíamos en su casa, pues los primeros días resultaron bastante complicados, como es lógico. Primero, porque la distancia genera más incertidumbre. Y después, la preocupación, porque él estaba vacunado de la pauta completa, pero mi madre no. Entonces, conforme iban pasando los días y veíamos que él no tenía síntomas y mi madre no se contagiaba, pues fuimos normalizando la situación. Entonces fue relativamente llevadero, a pesar de que duró bastante tiempo. Desde aquí quiero darle las gracias a los sanitarios por el trato recibido durante el periodo de convalecencia del COVID-19. Pues gracias a los sanitarios, que gracias a ellos pues me parece que me curaría, entre paréntesis, porque yo me parece que yo todavía no estoy cura del COVID. Pues la labor que hacen los sanitarios es una gran labor y yo desde aquí, desde mi paso por el COVID, le doy millones de gracias. Muchísimas gracias por la colaboración que habéis tenido y por lo bien que os habéis comportado con nosotros, tanto con mi hermano como conmigo. Mi hermano tuvo la desgracia de tener que fallecer, que es muy duro, y nada más. Se han portado muy bien, lo mismo fuera que aquí, vamos, estupendamente. Lo mismo Antonio que Rafael. Pues yo personalmente me gustaría agradecer el trato recibido hacia mí, hacia mi familia, por Antonio Feria, el médico también, en cierto modo, pero vamos, más particularmente Antonio, compañeras y amigos y familia, médicos y enfermeros que tenemos, y bueno, en general pues a todo el personal sanitario, pero más especial Antonio. Gracias en general. Por eso le quería dar las gracias a Antonio Feria, porque es una persona muy cercana, que siempre está cuando se necesita, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, tanto a nivel personal como profesional. Cumple con su trabajo con crece, las 24 horas del día y siempre con su sonrisa en la cara. ¡Te queremos, Antonio Feria! Yo al médico solo lo vi un ratito y me gustó porque lo vi humano y lo vi muy bien y muy atento y todo lo que cabe ahí. Y Antonio le voy a dar un abrazo grande y ahí encierro todo lo que le quiero decir. Todo. Pues las gracias a Antonio y a todos los sanitarios en general que se han volcado con todos los pueblos y todo, pero en general en Paimogo Antonio, que es el que se ha volcado con el pueblo. Bueno, yo en general le daría las gracias efectivamente a los del pueblo, en especial a Antonio Feria, como ya he dicho. Y bueno, saliéndome un poco del contexto de aquí del pueblo, al personal sanitario que me atendió en el hospital, al que le estoy muy agradecido y bueno, gracias por todo.
Antonio, se nota que la dedicación a tu profesión lo haces de corazón y además en el último año lo has demostrado con creces. Quiero felicitarte como profesional sanitario y hacer extensiva esa felicitación a todos y cada uno de los profesionales sanitarios porque os dejáis la piel. Os dejáis la piel por los demás y lo hacéis por devoción. No hay un momento en el que sientes vocación para dedicarte a esto o a lo otro. No hay una vocación concreta para seguir por este camino o por aquel. Solo una voluntad clara de ayudar a los demás, vaya por el camino que vaya. Es la consecuencia inevitable de poner en práctica el mandato incesante de quien te dijo una y otra vez, practicando con el ejemplo, que has de hacer el bien sin mirar a quién. Fina brújula que solo marcó horizontes de sabiduría y dignidad, que te repitió cada día, hay que quererlo como es. No hay que cuestionar a nadie, hay que quererlo como es. Solo querer, querer y seguir queriendo. Cuando bebes una y otra vez de una fuente clara, tu voz inexcusablemente es nítida. Irremediablemente solo proyecta amor y verdad. Tus palabras brotan del amor y de la verdad. Y por mucho que las circunstancias pudieran pedirte odio, venganza o rencor, nunca hay, nunca, ni el más mínimo hueco para eso. Nunca. Puede haber una razón por la que se pueda odiar, que no es aconsejable, pero nunca un odio con el que se pueda razonar. Solo así y solo por eso al final recibes tu justo premio. Ya lo dijo San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida solo te examinarán en el amor. Abuela, te queremos mucho. Abuela, te queremos mucho. Minuto. Hola, buenas tardes. Hoy desde el Centro de Salud de La Puebla queremos hacer mención de todos los profesionales que con trabajo, dedicación, profesionalidad y sobre todo humanidad han llevado la lucha de esta horrible pandemia con más acierto o menos, pero con toda la profesionalidad que les caracteriza. Sobre todo a nuestros compañeros de Paimogo, don Rafael Santos Unino y don Antonio Feria. Y cómo no, amigo Antonio, desearte en esta nueva etapa de tu vida, que ahora comienza, la mayor suerte que te mereces. Enhorabuena y mucha suerte. Mi familia y yo queremos agradecer en este largo tiempo de pandemia la labor desarrollada por el personal sanitario de Paimogo y en especial Antonio Feria Morgado. ¡Gracias! Gracias por la labor que haces como sanitario. Eres una gran persona porque siempre ayudas a los que lo necesitan. Como tú, en este mundo hay muy poca gente. Y eres muy especial para mí. Te quiero. Hola, primo Antonio. Enhorabuena por este reconocimiento tan merecido por ser el mejor practicante de nuestro pueblo. Eres una gran persona y un excelente profesional. Siempre preocupado por la salud de tus habitantes. Incluso para ir a su casa los días que estás de descanso. Un abrazo, primo. Antonio, colega, como siempre nos hemos llamado, te deseo salud para seguir disfrutando como tú sabes hacerlo, de tu familia, de tus amigos, de tus ratos de nuestra Santa Cruz, del Rocío. Un abrazo enorme. Buenas tardes y mucha salud para todos. ¿Qué te puedo decir yo que no nos hayamos dicho nada? Como profesional, como mi primo, con tus 24 horas de servicio todos los días a disposición de todos nosotros. Es una pena, te jubilas muy pronto. Podrías echar un par de añitos más, pero vamos, que te vaya muy bien en tu jubilación y sobre todo lo más importante, que yo lo vea. Un beso. Hola, amigo Antonio. Decir algo sobre ti es tan sencillo como tú mismo. Pues eres un gran profesional y como persona todo abierto. Puedo decir que eres alguien que se interesa siempre por todos y que es desinteresado para todos. Un abrazo. Hola, amigo. Gracias por ser como eres, por tu dedicación a los demás. Muchas gracias. Sigue así.
iba a faltar el homenaje a los sanitarios y menos si se trata de nuestro amigo Antonio. Agradecido por tu profesionalidad, humanidad y sobre todo gran persona. En momentos difíciles que nosotros valoramos y agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Antonio, en tan poco espacio de tiempo no podemos describir la clase de persona que eres. Como amigo, insuperable. Y como profesional, ¿qué decirte? Toda la persona que haya tenido la suerte de que tú lo hayas tratado, puede dar fe de ello. Te queremos. Está siempre para todo el mundo. Te queremos. Te queremos. Primo, ha llegado la hora de tu jubilación, muy merecida, después de haber dedicado toda tu vida y tu tiempo siempre para nosotros. Un abrazo. Compadre, qué suerte tuvimos cuando decidiste venirte a trabajar en nuestro pueblo. Te echaremos mucho de menos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo, compadre. Hola, amigo Antonio. Soy la pena o sentencia, como amistosamente me sueles llamar. ¿Qué decir de ti? Que eres una excelente persona y un gran profesional. Un abrazo, amigo, de Rosa y Juan. Enhorabuena por este merecidísimo homenaje. Mi enhorabuena por tan merecido homenaje. Te lo mereces porque eres buena persona y buen sanitario. Beso. Hola, amigo Antonio Feria. Disculpa a tu amigo Andrés, sabes bien que no es muy fotogénico, pero para decirte que como sanitario eres un gran profesional, bien lo demostraste en casa cuando nos hizo falta, y eso es porque eres una gran persona. Un beso y un abrazo de los dos. Antonio, eres grande como persona e inmenso como profesional. Tu capacidad de entrega y lucha por los demás es innato en ti. Me encanta que sea reconocido públicamente tu valía. También eres el pilar de una familia maravillosa. Te queremos mucho, primo. Antonio es un profesional a jornada completa. Empático, trabajador, cariñoso y honesto. Cualidades básicas imprescindibles para cuidar a los demás. Ha hecho de su vocación su modus operandi. ¿Él eligió a la sanidad o la sanidad lo eligió a él? Te queremos, Antonio. Tito, muchísimas gracias por cuidar de mi hermana. Bueno, pues nada, agradeceros la labor como sanitarios que habéis estado desarrollando y la que desarrolláis diariamente. Sobre todo muy importante porque no solamente soy médico y enfermero, que soy pediatra, que soy amigo, que soy familia, que soy alguien especial en el que pones las manos de tu hija, como por ejemplo en mi caso, o de mis familiares queridos, como son mi hermana, mi hermano, y tienes la satisfacción de decir que estáis ustedes ahí y mi Antonio, ¿qué voy a decir de mi Antonio? Si me faltan palabras de agradecimiento. Gracias. Hola, Antoñito. Quería darte las gracias yo y mi familia por el trato tan bueno que nos has dado todos estos años y lo buena persona que eres, siempre ayudando a todo el mundo, incluso fuera de horas de tu trabajo, que eso no lo hacemos todo el mundo. Muchas gracias, Antoñito. Un abrazo. Rafael, a ti te he conocido muy poco, pero te has portado muy bien. Muchas gracias, Rafael. Cuidarse. ¡Hijo mío! ¡Te queremos! ¡Eres el mejor! ¡Lleva el campo ahí nuevo plante! ¡Y hasta la pandilla! ¡Hola tú! Un abrazo, aquí estoy con los intrépidos. Enhorabuena, que eres un máquina. Un beso muy grande. ¡Vámonos! Si pudiéramos poner rostro al concepto de servicio público, sin duda ese tendría la cara de Antonio y de Rafael. No puedo más que sumarme a todas las muestras de cariño y de agradecimiento que me han precedido en la palabra y que yo creo que nos quedamos cortos. El acto de hoy, con este acto, lo que queremos es daros unas gracias enormes a los dos por vuestra entrega, por vuestra profesionalidad, por vuestro cariño, por vuestras horas, como bien hemos escuchado en multitud de ocasiones en estos últimos minutos de dedicación cuando no tocaba. Y yo me quedo especialmente con una anécdota que creo que es importante destacarla y fue en uno de los peores momentos que pasaba Paimogo durante la pandemia, en la que nuestro practicante, como a él le gusta llamarse, Antonio, decidió paralizar sus vacaciones porque su pueblo lo necesitaba.
y bueno, pues estuvo a disposición, como todos sabemos, tanto él como Rafael se han paseado y se han recorrido el pueblo de arriba abajo. Cuando ha tocado poner las vacunas también han estado ahí, y por lo tanto, como digo, con este acto lo único que queremos es demostraros nuestro cariño, nuestro agradecimiento eterno, y que sepáis los dos que tenéis aquí vuestra casa, por supuesto, Rafael fundamentalmente porque no es de Paimogo, y Antonio, pues desearte lo mejor en la nueva etapa que empiezas, que disfrutes de tu tiempo y que por supuesto cuando te necesitemos te vamos a seguir llamando por teléfono. Besos para los dos. Ya me está haciendo gesto de que me va a matar. Había trampa en este acto, había trampa, y creo que nos ha salido redonda, porque Antonio no ha tenido ni la más mínima idea de lo que aquí se estaba cosiendo, y ese era el objetivo, de darle una sorpresa, porque creo que se lo merece. Yo tengo que agradecer que todo esto haya salido, creo que tan bien o tan dignamente bien, porque he tenido un cómplice, que es mi hermano Rafael, que está por ahí, que es el que me ha facilitado todos esos vídeos de tus amigos, que ha estado peleándose con ellos para que no faltara ninguno, para que llegaran a tiempo. A Manuel Gómez, que se ha currado hasta ultimita hora de hoy el montaje, las alocuciones, los textos. Al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paimogo, por supuesto, porque yo soy una cara, pero detrás de mí, a mi lado, no detrás, a mi lado hay un montón de gente que curra mucho, y Antonio muchas mañanas lo sabe, que ha estado desayunando con nosotros. Y al equipo de técnica, fundamentalmente mujeres que trabajan en el Ayuntamiento, porque ellas también, evidentemente, han trabajado muchísimo. Detrás de esta hora, poco más de lo que hemos tenido, hay muchísimas horas de trabajo, y yo tengo que agradecérselo a todos ellos. Le voy a pedir a mi equipo de gobierno que me acompañe al escenario, por favor. Godoy, Juanillo, Emi, Antonia, Donma, Gileno, Antonio Plata, mi Antonio Plata. Nos falta David. Y no podíamos terminar este acto sin que nuestro Antonio, nuestro practicante, se lleve un recuerdo para su casa de este día. Yo creo que no se le va a olvidar. Creo que su retina va a mantener estas imágenes. Los aplausos, por supuesto, pero yo creo que lo que se lleva de todo esto es el cariño de su pueblo, porque más allá de un momento como este, está su día a día, todos los años, como ha dicho, los 40 y tantos años de servicio público sanitario, y eso es lo que queremos con lo que se quede. Pero le vamos a dar un pequeño obsequio muy humilde, que esperemos que encuentre un sitio en su casa. Antonio, por favor, sube con nosotros. Buenas noches. No sé si podré hablar mucho, pero es que vosotros lo merecéis todo, todo. En esta última etapa de mi profesión,
He tenido la buena suerte de estar en mi pueblo, en mi Paimojo. Y os he ayudado y os ayudaré siempre. Aunque me vaya, os voy a ayudar. Lo tengo muy claro. Porque vosotros conmigo habéis sido muy buenos en todo, en consulta, en todo mi trabajo, desde por la mañana. Me decía el otro día Manuel en la entrevista, Antonio, después cuando llegabas a casa, ¿qué pasaba? De tu consulta con la pandemia, digo, pues, me sentaba, por supuesto, charlaba, pero me acordaba de mis pacientes. ¿Y si te llamaban? Pues acudo. Pero no tienes, digo, sí, tengo que acudir siempre. Porque vosotros, en estos 14 años que he estado en mi pueblo trabajando como enfermero, os lo repito una vez más, me lo habéis dado todo. Y estoy enormemente, enormemente agradecido. Y ya para eso, darle las gracias al ayuntamiento, a la corporación, por lo que me tenía encerrado tote esto. Yo no sabía nada. Me he quedado, he echado muchas lágrimas ahí. Pero así que, muchas gracias. Muchísimo el que hayáis querido venir a arropar. Muchos sí sabíais a lo que veníais, otros no. Arropa a Antonio, que yo creo que, bueno, pues se lo merece todo y yo creo que se lo hemos demostrado, se lo vamos a seguir demostrando. Y os emplazamos, ya que estamos en pleno verano, a seguir, bueno, pues como siempre digo, con las actividades que nos quedan de verano, que sigamos siendo responsables, que sigamos usando nuestra mascarilla, que nos sigamos lavando las manos, que sigamos manteniendo las distancias de seguridad, porque seguimos en pandemia y no le demos trabajo a estos sanitarios que tanto han trabajado y tanto se han dejado la piel durante tantos meses con algo tan desconocido como este coronavirus. Muchísimas gracias y nos vemos por Paimojo.